Amy de la Cruz, quien es cardiólogo pediatra. Doctora, saludos, qué bueno que está con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Nosotros feliz y contento de que nuestra compañera Nelly pues haya podido hacer contacto con usted para tocar este tema tan importante como es la pediatría, pero con esa súper especialidad de ser cardiólogo pediatra. Hoy precisamente, Nelly, Día Internacional de los Derechos del Niño, ¿verdad? Sí, mañana. Mañana. Okay, pero entonces hoy pueden mencionar. Así es, qué bueno, doctora. Qué bueno que estás con nosotros. Háblanos, ¿cuál es realmente la importancia que tiene el hecho de que al nacer el bebé también deba tener esa evaluación cardiológica? Es muy importante. Nosotros tenemos un alto porcentaje que ahora mismo se ha ido incluso actualizando la estadística porque antes no se hacía por la misma falta de los especialistas incluso en el país. Pero ya habemos un buen grupo de especialistas en el país y se ha estado haciendo las estadísticas. Y sí hay un gran número de problemas cardíacos en niños. No son los mismos problemas que en un adulto. Son muy diferentes las características, las manifestaciones y en qué momento se presentan. Entonces nosotros necesitamos tener una alarma, por así decirlo, en la población, en las madres, de que debe hacerse una evaluación cardiovascular en todo niño que nace, en todo niño que puede tener cualquier otra enfermedad porque se relacionan con otras enfermedades, pero aún el niño esté sano, se le debe hacer una evaluación cardiovascular porque la debemos detectar. Hay algunas cardiopatías que se pueden detectar incluso desde el primer día de nacido. ¿Cuáles son esos síntomas que nos dicen que un niño puede estar enfermo del corazón? Dificultad para respirar es una de las más, las que podemos notar así a simple vista, dificultad para respirar, que el corazón esté rápido, que el niño pequeñito que no puede hablar, que no puede decir, se siente cansado, por ejemplo, lo vemos sudoroso, lo vemos agitado, que cuando está tomando el puede ser el biberón o el seno, que se para de comer y descansa y vuelve y retoma. El niño que no aumenta de peso, un bebé pequeñito que no aumenta de peso y tú dices, bueno, pero él está comiendo bien, pero no gana peso. Ese es un niño que tenemos que tener ojo, porque no solamente los niños que tienen el color morado, como la gente cree que son todas las cardiopatías, el niño se pone cianótico, que es la coloración azul o morada en la piel y en los labios, que lo vemos moradito, no solamente son esas las cardiopatías. Entonces, a menos que lo vean así, es que acuden a un cardiólogo. Entonces, no solamente es el color morado que te habla de una cardiopatía en un bebé pequeño. Pueden ser estos síntomas que le mencioné. Y sí existen muchos problemas en el corazón, muchos diagnósticos que se pueden detectar desde que nace el bebé, incluso desde el primer momento que nace. Doctora, ¿se ha creado la conciencia en el sentido de que, por ejemplo, en un parto al nacer, el niño, los médicos especialistas que intervienen en ese parto, pues refieran, por ejemplo, la importancia que tiene de que al nacer un niño se le debe hacer una evaluación cardiovascular para evitar cualquier situación que se pueda dar en el camino? ¿Se ha creado esa conciencia de que exista ahí, de que la presencia de un cardiólogo pediatra esté también, sea parte? No 100%, pero se ha estado trabajando en eso ya últimamente, se ha estado en los congresos principalmente, se habla mucho en los congresos de pediatría, de que se debe el pediatra mandar a ese bebé a evaluar por cardiología, aún no vea síntomas. Se está tratando de que se incluya como un screening, o sea, como un protocolo de que a cada recién nacido se le debe hacer una evaluación cardiovascular. Hay algunos casos que sí, de algunos ginecólogos que por algún antecedente o por algún dato en la madre piensan en que pueda tener alguna cardiopatía en alguna sonografía que se le haya hecho a la madre, a veces hay algún dato que le llama la atención, entonces manda, incluso se hace un eco fetal en la madre, se puede hacer un ecocardiograma dentro de la barriga al bebé, incluso se pueden diagnosticar algunos casos dentro incluso de la madre, y ya la madre estar preparada y el equipo médico estar preparado para cuando nace ese bebé, dónde va a nacer, para que tenga las atenciones necesarias.
Entonces, no está tanto la conciencia, pero sí se está trabajando en eso, por lo menos entre las sociedades pediatría y de cardiología, para crear esa conciencia de que se debe evaluar el niño a temprana edad. Por ejemplo, en el caso suyo, doctora, y los médicos como usted, que tienen esa especialidad de ser cardiólogo pediatra, porque, por ejemplo, yo podría pensar, no, pero en vez de yo llevar mi hijo recién nacido, que debo ir a chequearlo todos los meses, periódicamente, ¿verdad? En vez de llevarlo donde un pediatra normal, lo voy a llevar donde un cardiólogo pediatra que tiene los conocimientos como pediatra, pero además tiene ese plus, sí, que es cardiólogo. Exacto. Pero no es tal vez la realidad. O sea, el pediatra es pediatra y el pediatra cardiólogo también tiene... Tu público. Exactamente. Recomienda a la doctora Dileini de la Cruz que, así como yo llevo a mi niño mensualmente a ese chequeo general, esa evaluación, donde el pediatra también deba llevarlo de un cardiólogo pediatra para que haga ese tipo de evaluación. Sí, sí, es recomendable. Si el pediatra no lo envía, que es quien debe enviar al bebé, incluso antes del mes, en los primeros días, en las primeras semanas, se debe hacer la evaluación cardiovascular. Si el pediatra no lo envía, puede ir directamente la madre con su niño a un cardiólogo a hacer esta evaluación y detectar algunos problemas. Pero eso, doctora, independientemente de que yo pueda percibir alguna anormalía, de que pueda, sino eso como que es una evaluación. Igual como lo lleva el pediatra de rutina, porque necesita hacer un chequeo general, sí, lo puede llevar sin ver ningún detalle, porque a veces no están visibles esos detalles. Y cuando uno lo evalúa, entonces tú sí encuentras esos detalles y esos síntomas o esos signos que están presentes en la cardiopatía. Uno puede ocultarle el soplo, que la madre no lo va a escuchar, no lo va a percibir, porque no tiene esa capacidad, pero... uno escucha el soplo, uno ve la saturación, uno ve esa dificultad, porque a veces están una dificultad leve, pero tú puedes notar algunos detallitos que tú puedes decir, mira, esa respiración no me gusta. ¿Se pueden confundir esto con otras enfermedades? Claro que sí, siempre puede pensar que es una gripe. En los bebés pequeñitos, por ejemplo, en los recién nacidos, que se le llama distrés respiratorio o transitorio, entonces tú puedes pensar que es esto, desde que un bebé te hace una dificultad por cualquier razón, que aspiró líquido, por lo que sea al nacimiento, puede pensarse y debe descartarse también una cardiopatía. Los bebés pueden nacer incluso con una neumonía y hacerte dificultad, pero puede estar combinado y sí se puede confundir, principalmente con los problemas respiratorios, mayormente. Doctora, en relación a las edades, esto no es solamente para niños prematuros, para niños que están, un ejemplo, de 1 a 7 años, ¿esto llega, este chequeo, hasta qué edad deben de ir los niños? No, esto no tiene que ver. Si hay una mayor predisposición, por ejemplo, un niño prematuro tiene más predisposición, tiene mucho más riesgo de presentar una cardiopatía. Pero desde el nacimiento hasta un niño de 16, 18 años, que nosotros lo vemos, puede detectarse cardiopatía, porque no solamente son las congénitas, que en este caso es la que nosotros tratamos, las cardiopatías congénitas, que son con las que el niño nace, pero también hay cardiopatías adquiridas. Entonces, también podemos verla en niños más grandes, en niños escolares o en adolescentes, podemos ver cardiopatías adquiridas en ellos. Doctora, finalmente, por su experiencia, ¿con qué frecuencia en estos tiempos ve, por ejemplo, usted niños con problemas cardiovasculares? Sí, frecuente, es muy frecuente. Incluso la misma población, a veces cuando van a la consulta, los familiares dicen, concho, pero qué raro, ¿y qué tanto problema ahora con los que los niños nacen? Tal vez no es que ahora nacen más, sino es que ahora está el especialista, ahora el mismo pediatra también toma más en cuenta esto y se detecta más ahora. Entonces, sí, hay niños hipertensos que a veces yo voy a tomar la presión a un niño y dice, pero no sabía que se le tomaba la presión a un niño. Y sí. Entonces, sí, porque uno dice, tengo el corazón como un niño. Exactamente, y a veces no es así, a veces sí hay problemas. Entonces sí, es frecuente. Ahora mismo también podemos decir que más que antes, tal vez los mismos factores ambientales tienen mucho que ver
y están afectando más y naciendo más niños con cardiopatías. Cuando yo dije el corazón como un niño, el doctor Lister se rió, dijo, así lo tengo yo como un niño, el corazón. Doctora, vamos entonces a compartir con todo nuestro público dónde podemos nosotros pues contactar y llevar nuestros niños para que la doctora Dilende de la Cruz pues, sea la que nos haga esa evaluación cardiovascular. ¿Dónde podemos encontrar los servicios de la doctora? En el Centro Médico Valle, estamos todos los días de lunes a viernes en horario de la mañana y los sábados en Centro Médico Nagua. En agua, obviamente. Bueno, pues está la doctora Dilene de la Cruz, estuvo con nosotros hoy en esta parte de la entrevista VIP, el tema, el corazón y los niños. Doctora, gracias por estar con nosotros. Siempre, la verdad. También agradecer a nuestra compañera Nelly, que contactó a la doctora para que compartiera con nosotros en esta entrevista VIP en el día de hoy. Hoy, mañana, Día Internacional del Niño. Así es, listo, de una vez se puso en fila. Claro, porque lo de Ariel, ¿no? Ariel se nota que es un niño. Así como la doctora, que se ve una niñita. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias.